En horas de oscuridad y calma. Justo en el tiempo en que aparecen los fantasmas. Cuando se hace real. Donde habitan los sueños, los duendes, los horrores más secretos. Cuando las almas extraviadas buscan refugio. Cuando las fuerzas actúan a la sombra de las sombras nocturnas. Y cuando duerme el mundo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Aquí un servidor, Lorenzo Mijares, te saluda nuevamente en este canal de horror. Arte, magia. Misterio y cultura. Plataforma dedicada a temblar, a difundir monumental obra de Juan Trigos S. El día de hoy compartimos cuarta entrega. Has llegado hasta aquí. Has aguantado las otras tres y están colgadas. Asómate. Ábrete al oír. Y déjate tocar. El día de hoy, ¿qué horas son? Las 11, caballero. Segundo capítulo del día de hoy. Tercer capítulo del día de hoy. Dichoso el que sabe la hora en que muere. Sin más preámbulo, comenzamos. Capítulo 10. ¿Qué horas son? Don Juan Manuel divisó las luces titilantes de varios candiles moviéndose en dirección de su casa por la calle de Valvanera. Tiró de las riendas. Rosalía enfrenó con brusquedad, relinchando. Hubo alboroto, ruido de armas, más relinchos, pasos inquietos, voces de ¿quién vive? ¿Quién vive? Uno que ya no es el mismo. Gritó don Juan Manuel, sonriendo con aire macabro y divertido. ¡Deteneos! ¡O seréis muerto! Corearon dos soldados. Él se aproximó al paso. Las pisadas de Rosalía rebotaban, creando ecos progresivos hacia los dos fondos negros de la calle y hacia el cielo estrellado. Ocho alabarderos custodiaban
candiles y armas, hermano, a 4 doncellas indias, cubiertas con zarapes de colores chillantes. La comitiva se dirigía a la casa-palacio del virrey don Lope Díaz de Armendáriz. Los ojos de las jóvenes, seguramente vírgenes, inquietaron a don Juan Manuel, lo miraban con pena y asco, con brío duro y defensivo, como si supieran que él le había tumbado 2 dientes a una mestiza y le estuvieran reprochando la sangre que chorreaba de la boca dolorida, manchando las finísimas alfombras de don Lope. Descuidad, amigos, soy de confianza. Vosotros me habéis regalado con manjares como los que lleváis infinidad de veces, dijo, respirando el odio de las doncellas, el odio de todas las violadas a partir de la conquista. Hola, Tomás, Francisco, Sancho, saludó don Juan Manuel. Buenas noches a todos, caballeros. A vuestros pies, excelencia. De pronto nos hemos asustado. Rondan por estas calles de Dios un tumulto de buitres al acecho, replicó el que respondía al nombre de Sancho. Era jorobado y desbordaba lujuria. Sus funciones de lacayo comenzaban de noche. Jamás se mostraba de día. Los defectos se liman en las sombras, decía Sancho con sorna. Se murmuraba que era el más cruel de los asesinos al servicio del virrey, pero que nunca veía a sus víctimas a la hora de la muerte. Pedía a sus secuaces que se las sirvieran de espaldas o cubiertas del rostro con un paño negro. El método, aseguraban, liquidaba las influencias nocivas que los malos gestos y berridos de los condenados a morir transmitían en sus sueños. Jamás olvidó ni olvidaría la cara de pavor y la furia con que lo mordió el primer degollado. Cuando hacía frío, los dientes de este muerto aún le dolían. Don Juan Manuel recordaba lo que le había contado el virrey don Lope acerca de la contratación de individuo tan repugnante como eficiente. Don Juan Manuel, el hombre me dijo sin más ni más: quiero ponerme a vuestro servicio, excelencia, dadme un empleo. Y se puso, las rodillas en tierra. Os juro que sufrí un escalofrío. Haced de cuenta que me encontraba ante la ponzoña misma, no la de un bicho, sino la de todos. Así que, me dije, debía contratarlo, más valía tenerlo de nuestro lado. ¿De qué queréis el empleo, Sancho? Le pregunté con asco. La montaña de carne que carga sobre su espalda es repulsiva. Sancho esbozó una sonrisa y contestó con cinismo: de lo que sea, excelencia. De lo que sea. Por la fealdad de la sonrisa y el brillo malévolo de sus ojos, don Juan Manuel, amigo, comprendí a qué se refería con ese «de lo que sea». Y lo contraté. Mejor tenerlo haciendo de lo que sea para nosotros y no para los oidores que nos odian. ¿Quién dormiría tranquilo sabiendo que un diablo como ese anda suelto? Había concluido don Lope, forzando una sonrisa para ocultar su miedo. Tienes razón, Sancho, dijo don Juan Manuel, todavía extraviado en sus recuerdos. Va siendo menester ir tirando estacadas ciegas a la noche para llegar con vida a casa. O no salir, recogerse cobardemente en cuanto suene el toque de plegaria a las ánimas. Sonrió con las facciones convulsionadas. Sancho copió la sonrisa unos instantes, luego meneó la cabeza y dijo, por decir, ¿usar seba de invitado a casa del marqués? Dijo ahora, pelando los dientes con lascivia, haciéndose cómplice
restregando con sarcasmo las intimidades que sabía de don Juan Manuel y del virrey. No, Sancho, esta noche no. Lo que quiere decir que vosotros tendréis a esas joyas más pronto de lo acostumbrado. Don Juan Manuel deseaba aplastar al jorobado. A él y al virrey les tocaban las flores vírgenes, a los sirvientes, las obras. No nos importa esperar, explicó Sancho. Somos pacientes y directos. Conocemos el lugar que nos corresponde en el festín. Un plato de segunda, lo digo sin resentimiento, sabe igual frío que un poco más congelado. Pero se hace tarde, debemos marchar, vos sabéis, otra vez, fraccionando intimidades, que al marqués se le apagan los incendios con la demora, si lo encontramos en brazos de Morfeo no habrá banquete. Seguiré con vosotros, don Juan Manuel, mosqueado por el atrevimiento del jorobado, aprovechando la iluminación y la plática. Las cuatro doncellas indias, como puestas de acuerdo, miraron juntas a don Juan Manuel y dijeron algunas frases en náhuatl. Sancho soltó una estruendosa carcajada y se golpeó el muslo derecho, divertido. El celoso desenvainó furioso y puso la punta de su espada en el cuello del jorobado. ¿Os reís de mí, marrano? ¡Eh, cerdo! ¿Os reís de mí, de mí? Más vale que digáis una plegaria. Ahora se cobraría las insolencias del lacayo. No, señor. Excelencia, yo no me burlo. Lo hacía de ellas. Perdonad. Han dicho que vos teníais facha de ser muy desdichado. Don Juan Manuel, receloso, rebulliente de presagios, miró a las jóvenes indias y éstas a él de soslayo y con rostro indescifrable. La cosa me ha causado gracia porque, continuó Sancho, nervioso, avergonzado de su propio servilismo, porque, digo, ¿cómo un ser afortunado como vos puede ser al mismo tiempo desgraciado? Rematando con una risita cortada conciliadora que, sin embargo, traslucía una carga feroz de tirria contenida. Don Juan Manuel bajó la espada. Sancho suspiró aliviado y se secó el sudor de la frente. Ya veo, disculpadme, amigo, balbuceó el celoso. Hoy clavó la vista en dirección de su casa. Hoy me burlo a mí mismo y espoleo a Rosalía. Después de vencer el desconcierto, la comitiva se emparejó de nuevo a don Juan Manuel. Las doncellas hablaron. ¿Qué dicen ahora, Sancho? Por favor, servidme de intérprete. Sandeces, señoría, contestó el jorobado, quien cabalgaba a un lado. Lo que dicen todos los de su raza. ¡Traducidlas!, ordenó él, echando fuego por los ojos. El jorobado tragó saliva. Titubeó, al fin dijo, rascándose una patilla. Dicen que seré ahorcado. Sancho se hacía una coraza para defenderse de las supersticiones, pero temía las amenazas de las indias. Las de los indios no. Los consideraba en cierta forma sus iguales, gracias al horror de la joroba. Las damas profetizan, comentó don Juan Manuel encantado. Cualquier día el lacayo igualado perdería. Pendería de la horca con la lengua de fuera. Más bien desvarían, excelencia. A las indias les agrada coquetear con la brujería. Pues conmigo no se han equivocado. Soy desdichado, Sancho. Hasta que deje de serlo pensando en la cita de las 11 en punto de la noche. En ese caso yo estoy ahorcado hasta que me descuelguen, repuso Sancho, riendo de su ocurrencia. Tómalo como quieras, Sancho. Lo tomo sin tomarlo, tal vez sea verdad. Disfrutando, olía el miedo del jorobado.
Tan verdad como que los ricos sufren más que los pobres. Se dan casos. El celoso considerándose más desdichado que los desdichados. Y el resto de los casos al revés. Don Juan Manuel frunció el ceño, preguntó con seriedad. ¿Vos sois feliz, Sancho? Deseaba que le respondiera con una afirmación alegre y categórica. Lo sería más si estuviese un poco más alto. De ese modo las mujeres no verían bien, me verían bien derecho. Los ojos de la ambición ven lo torcido derecho. Y los de la pasión, replicó, tocándose la bolsa de dinero, lo feo lo ven angelical, señalándose. Bueno, aquí nos despedimos, contestó don Juan Manuel, evitando los ojos de las doncellas. Buenas noches, Sancho. Buenas noches a todos, caballeros. Buenas noches, excelencia, contestaron todos. Sancho arrebató un candil a uno de los alabarderos y tendiéndoselo a don Juan Manuel, «Señor, tomad, aún falta un tramo hasta vuestra casa», queriendo congraciarse con el hombre poderoso. «Te lo agradezco, Sancho, pero no lo quiero. He aprendido a ver en las tinieblas. Hacedme un favor. ¿Alguno de ustedes puede decirme qué horas son?» No hace tanto que las campanas dieron el toque de queda, de modo que calculamos que sean las 10:30. Otra vez, buenas noches. Buenas noches, contestaron todos. Don Juan Manuel abrió el postigo del portón de su casa, el cual lo saludó con voz ronca de congoja. ¿Tienes hambre, amiga? Se nota que tus dueños son avaros. Esta noche debían haberte dado de cenar un buen vaso de aceite para calmar el chirriar de tus tripas herrumbrosas, contestó en silencio. Luego de cruzar un segundo portón, el que daba acceso al patio, fue a dejar a Rosalía a la cuadra ubicada al fondo. El animal seguía inquieto. «No quieres perderte el espectáculo, ¿verdad, bonita?», dijo en voz baja, mirando hacia el segundo piso. Antes de despedirse, contempló a Rosalía con astucia de demente. Tal vez hoy no duermas. Mañana me habrás perdonado. Somos amigos, sí. Nos amamos entrañablemente, amiga. Y pienso que también es tuyo el derecho del desquite. Solo que... pensó en lo cariñoso que habría sido con su hijo al acariciar la cabeza de la yegua. Te prometo que mañana te contaré los pormenores de la obra sin escatimar. Luego nos reiremos de esta noche de pesadillas. ¿Nos reiremos? No. Una puerta negra cerraba toda perspectiva. Rosalía, mil voces divididas estremecen mis interiores. Unas condenan, otras alientan el crimen. Unas apoyan la causa del honor y otras se inclinan por el perdón. Dos bandos guerrean por adueñarse del gobierno de mi alma. ¿Cómo pesa esa cristiana sentencia? El que la hace la paga. Al pasar por la fuente de azulejos de regreso de la cuadra, se quitó las calzas y los gregüescos y se lavó las piernas olorosas a orines. La infamia huele. ¿Olerá el crimen? La muerte olía a cirios, el crimen a sangre, la maldición a azufre, las aberraciones a chamusquina. El crimen tendría su olor, sabor, tacto gelatinoso como el ojo del bulto, y sonaría a rechinido de dientes mezclado con lloriqueos y tumbos.
Don Juan Manuel oyó resoplar a Rosalía cuando trepó los tres primeros escalones de la escalera de piedra. Iluminado por un candelabro de plata, se detuvo y dijo: descansa, bonita. Ahora comienza la función. Aunque sabía que no iba a encontrarse a nadie, sentía por la desnudez vergüenza y frío. Continuó el ascenso contando 7 escalones y luego 8 hasta llegar al primer piso. ¿Subía o bajaba? ¡Detente!, le dijo alarmado a su dedo índice que estaba a punto de sumergir la falange en la piletita de agua bendita que estaba sobre la pared, un paso antes de la puerta que daba acceso al pasillo que conducía a su despacho. ¡Estúpido! Al abrir la puerta, escuchó gruñir al bulto dentro, pero siguió de puntitas pensando: camino como un ladrón ajeno, camino como un ladrón en casa ajena. De pronto, a medio pasillo, reparó en que no había sido consciente del gruñido del bulto y estuvo a punto de caer. Quedó petrificado, esperando. Ahí, tieso, embarado, recordó al caballero de piedra del Panteón de las Ánimas mientras escuchaba los traquidos intermitentes de la madera del piso y de los muebles. Por fin, pasada otra eternidad, suplicó, lloroso: por favor, no me obliguéis a veros de nuevo. El ojo del bulto se cerró en la mente del celoso. Sintió que la sangre, libre del miedo que le congelaba, volvía a fluir con furia caliente. Entró a su despacho. El virrey Don Lope había guardado los dientes de la mestiza en un cofrecito, el mismo de donde había sacado la bolsa con las monedas de plata. Dientes perfectos, blancos. Os enseñaré este trofeo cada vez que iniciemos una fiesta, le había dicho Don Lope, riendo a carcajadas. Después de cerciorarse de que el bulto no se encontraba en ninguno de los rincones, estas paredes que son mías me odian, estos muebles que son míos me rechazan, mi mujer que es mía me falta. Ya no me queda más que el honor. Abrió un arcón de cedro que, con incrustaciones de nácar, adosado a la pared que quedaba frente a su escritorio de trabajo, y sacó varias prendas de vestir. Escogió jubón, calzas, gregüescos y capa propios para presentarse al entierro de un virrey. Dios guardará. El bulto gruñó y don Juan Manuel cayó de rodillas diciendo: no, no volveré a mencionarlo, os lo juro por el diablo. Se vistió de prisa. Villano, os llevaréis una impresión radiante de vuestro matador, dijo presumiendo para que el bulto le oyera. Las vestiduras cambiaban al hombre, daban vuelo y amplitud, o torpeza y apocamiento. Aquellas con que se engalanaba ajusticiarían su valentía para que el golpe no fallara. No notaréis más que sangre fría, entereza y desprecio de mi parte por vos. De un cofrecito de oro y plata que ocultaba uno de los compartimentos secretos de su bargueño, extrajo 2 finísimos anillos. La daga, con retorcida empuñadura de oro e incrustaciones de diamantes y rubíes, la tomó de la vitrina de armas. ¿Tendréis la suerte de morir herido por la mejor de mis dagas? ¿Gritaréis? Eso espero, pero no llamando a la ronda, sino de dolor, dolor. Dolor. Ojalá que aún después de muerto continuara sufriendo los filos punzantes de su puñal rencoroso. Don Juan Manuel salió a la calle.
y se recargó contra el pilar derecho de la entrada de su casa, dispuesto a esperar. Esperar. Hundido en la infinitud de unos minutos. En la oscuridad resonaron los pasos de un viandante. Capítulo 11. Las 11, caballero. El hombre que caminaba en dirección de la casa de don Juan Manuel por la calle de Valvanera se llamaba Juan de Mairena y era zapatero de cierta fama. Sus finos acabados, sus pulcros diseños y la puntualidad con que entregaba los trabajos le habían ganado el mote de Juan el Cumplido. Porque la señora del carnicero y la del carpintero, y la del ballestero, etcétera, etcétera, decían que él se distinguía por respetar los plazos de entrega al pie de la letra. La cadena que había comenzado no sabía cuándo ni con quién se extendió y creció y se complicó hasta que quedó enredado en su propio mote de cumplido y en un lema de su invención que lo martirizaba cotidianamente. Primero muerto que retrasado. No andes diciendo eso, le decía su esposa en tono funesto. Debías fallar en vida y de una buena vez, para que el mote te suelte, es como una sanguijuela. Esa noche, noche fatídica para él, la comadrona le había dado la noticia con cara sudorosa y compungida. Lo siento, hice todo lo que pude. Y luego, consolándose a sí misma por el mal que acarrearía esa muerte sobre su fama, agregó: al menos la criatura está con vida. Con el torrente de lágrimas detenido, haciéndolo dudar de la autenticidad de su dolor, Juan el Cumplido se llevó las manos al rostro, un poco también para cubrir la vergüenza de no poder llorar cuando se requería. O esperaba la noticia, sabía que la demora del parto no era normal. Nada referente a su esposa lo era, pero no quiso pensar en la muerte. Además de él y de la comadrona, se hallaban en la sala sus dos sirvientas mestizas, ellas sí. Pudieron sollozar con fluida pesadumbre. Ellas sí mostraron a través de sus gestos doloridos y sinceros lo que sentían por la señora. Dios bendito, susurraban al unísono, santiguándose. Juan el Cumplido alargó una bolsa de cuero con monedas de plata a la comadrona de músculos nervudos y movimientos veloces de ave zancuda, quien como si picara un grano de maíz que pretendieran ganarle sus hermanas, cogió deprisa el dinero, temiendo que el dueño se arrepintiese y la dejara sin paga. Gracias, dijeron coincidiendo comadrona y zapatero. Le dolía la muerte como a nadie, sin embargo. El chillido agudo del bebé bajaba de la planta alta. ¡Santo Dios! Corearon las sirvientas, aprestándose a servir al recién nacido. La más joven había parido apenas hacía 2 meses. Dijo, apenada pero orgullosa, si el Señor me lo permite, yo puedo amamantar a la criaturita. Sí, gracias. Sí. Repuso Juan el Cumplido, pensando que de todos modos hubiera hecho falta la leche de la sirvienta. Su mujer había sido tan... Los ojos se le humedecieron y agregó sin pensar. Y llévate al niño del cuarto de su madre. La sirvienta joven se puso en movimiento.
Adelantándose al amo en las escaleras, subió los peldaños con diligente afán de mostrar su buena voluntad. La comadrona, ya con la paga segura en la bolsa, se atrevió. Es niña. También lo siento por eso. Él continuó subiendo sin contestar, pero pensó, bendito Dios, que sea niña. ¿Quién sabe si a un varón se lo hubiese perdonado? Antes de que la sirvienta saliera de la recámara, él se inclinó a besar a su hija, con muchas ganas de quererla, con fervientes deseos de que lo retuviera en la tierra. La niña, al sentir el beso, como si comprendiera, cesó de llorar. Su actitud significaba, seré buena, papacito, no me abandones. Te llamarás Azucena, le dijo a la niña. Lindo, lindísimo nombre, comentó la sirvienta más joven, aferrada a su espontánea necesidad de ser amable. Juan el Cumplido se quedó solo con la muerta, cuyo rostro, no obstante las huellas de los padecimientos, denotaba placidez. Se sentó en la cama a un lado de la difunta, aún más apenado por la sequedad de sus sentimientos. La flama de las velas encajadas en el candelabro de bronce tremulaban. Blanca, pálida, ojerosa, ella contemplaba la nada. La vio de cerca. Se asomó a sus ojos. Estaban preocupados. Amapola, niña querida, dijo, cerrándole los ojos, y el dique reventó. Lloraba de pena, sí, pero también de vergüenza. Ella se había dado cuenta de que quería suicidarse. Juan el Cumplido y Amapola llevaban 10 meses de casados. Un suspiro. Ella estudió en el colegio de niñas y desde siempre quiso ser monja. Desde siempre también fue flacucha y débil, enfermiza, comía poco y hablaba menos. Algunos le tenían por santa y otros por visionaria y medio bruja, porque Amapola soñaba cosas que luego se hacían realidad. Presentía temblores, anunciaba catástrofes y acontecimientos felices, prevenía accidentes. Y en ciertas condiciones quitaba dolores, pasando sus manos espigadas y huesudas por las partes afectadas. En sus 16 años de vida jamás se la oyó criticar, corregir o censurar la conducta de nadie. Dios sabía por qué había puesto justos e injustos sobre la tierra. Dios sabía por qué los malos eran malos y los buenos buenos. Un suspiro duró su existencia aérea. Un suspiro su matrimonio. Un suspiro la maternidad que dio fin a sus días. Juan el Cumplido le tomó una mano, casi nada de carne, piel, huesos. Niña buena, vas a sonrojar a los ángeles del cielo. Una de las flamas de las velas comenzó a titilar con violencia, como si quisiera desprenderse de la mecha, y luego se apagó esparciendo olor a cera y un tenue dejo a perfume. Estás aquí, amada mía. Ella cumplía su promesa. Aún en mi ausencia sabréis de mí, había dicho aquella noche frente al fuego de la chimenea, la misma noche en que sufrió un ataque de histeria luego de comunicarle que estaba embarazada. Amapola supo esa noche que moriría,
supo que Azucena, su florecilla, la mataría. 3 días duró enferma, deshaciéndose en llanto, pero al cuarto se levantó y fue otra vez la misma hasta que murió. Esa mañana la cuarta le dijo a Juan de Mairena: la muerte solo es una transición dolorosa, significa otro nacimiento. Esta carne, este cuerpo, es no más el gusano de la verdadera mariposa. Él deseaba morir, morir, aunque fuera fulminado de pavor. Temía la transformación dolorosa de gusano a mariposa, pero más a la vida vacía. Por eso le dijo al cadáver de su esposa, lo más suave que pudo, lo más tranquilo, como para animarla a presentarse: no, no tengo miedo, al contrario, me consuela saber que te hallas bien del otro lado. Otra flama inició los temblores y se apagó, difundiendo los mismos aromas. Sintiéndose descubierto y culpable, cesen tus inquietudes. Nada le faltará a Azucena, te lo prometo. Bastaba su palabra de cumplido para que ella le creyera. Al besar la mano de la muerta, el cadáver se convulsionó ligeramente. Soltó la mano y con los cabellos erizados miró los ojos nuevamente abiertos de su amada. Bajándole los párpados, dijo: niña del alma. Quiso ser sincero, de no ser por Azucena, tentado estaría de cortarme las venas y dormirme junto a ti. Ir muriendo lentamente, una vez abierto el grifo de las venas. Avergonzado por el pensamiento suicida. Por supuesto que no lo haré, no. Conozco mis obligaciones con la criaturita. Amapola no conoció prejuicios en el amor. Se entregaba con abierta dulzura a sus juegos. Decía que al llegar al clímax veía paisajes del cielo y oía cantar a los ángeles canciones emocionantes. Antes de aceptar las caricias de Juan el Cumplido, ella solicitó a Dios permiso, hablándole de tú a tú en la oscura soledad de sus retiros en el colegio de niñas. Cuando aún siendo novios, Juan de Mairena tocó sus pechos pequeños y duros bajo la sombra de un agüehuete, su sangre se agitó y se le vinieron los primeros adelantos de las regiones superiores. Ser madre también es santo, dijo. Un día que caminaba sola en el huerto del convento de San Francisco, vio que una higuera que no daba frutos había sido arrancada y sustituida por otra. Se dijo: las mujeres no somos distintas de las higueras. Dios nos hace fértiles o infértiles. Voy a darle un hijo a Juan de Mairena. Desde el momento que mi sangre se agita y brinca y retosa y mi cuerpo se incendia cuando él me toca o me mira, quiere decir que el cielo no me quiere casta. La última vela del candelabro trepidó antes de apagarse. El cadáver de Amapola se sobresaltó y él cayó de rodillas, agitado por el llanto y el horror. Hubiera jurado que la mano de la muerta, un instante en la oscuridad, había querido retenerlo. Su mano huesuda, niña hermosa, niña linda. Sé que quieres oír de mis labios, lo diré. Lo diré para que reposes tranquila. Tomó aliento. Escuchadme, pajarillo. Oídme, canarito. Somos como semillitas que buscando el agua de la verdad florecemos en direcciones desconocidas. Somos como árboles que tienden sus ramas hacia rumbos inconcebibles. Somos necios, orgullosos,
torpes hormiguitas empeñadas en contrariar las disposiciones del Creador. Casi invisibles piojitos con ínfulas soberanas. Niña bella. Ángel. Arcángel. Estoy tratando de sonreír. Estoy intentando inclinarme ante la voluntad de Dios para ver en tu muerte dicha y no tormento, cuando menos resignación. Lo sé, lo sé. ¿Quién soy yo para cuestionar los dictámenes superiores? Pero Gilguerillo, soy humano. Soy humano y repelo. Soy humano y me quejo. Soy humano y me duelo de tu ausencia, porque es un puñal. Un puñal. Un puñal. Antes de lanzarse a la calle, no obstante las advertencias de Amapola, Juan el Cumplido besó a su hija Azucena y le hizo la promesa solemne de no faltarle nunca, de ser un padre respetuoso y bueno para ella. Explicó al bebé, a pesar de su edad, que no la culpaba de la muerte de su madre. Amapola fue huérfana, prácticamente abrió los ojos en el colegio de niñas, pero siempre alimentó la esperanza de conocer a sus padres. Se los imaginaba pobres, canosos, arrugados y muy buenos, como los padres buenos de los cuentos de hadas. Alguna bruja malvada los había obligado a abandonarla porque ellos la querían y la buscaban. Un día, decía, cuando menos lo espere, los oiré gritándome, «¡Hija, hija!, nos abrazaremos y lloraremos, y los dos vendrán a vivir con nosotros, y cuando salgamos, se encargarán de nuestro querido retoño», gritando de alegría sobre sus pies desnudos. Odiaba los zapatos. Los domingos por la mañana pedía a su esposo que la llevara a la Plaza Mayor, y ahí, entre la muchedumbre heterogénea, buscaba a los desconocidos que la habían echado al mundo, colocándose en la actitud adecuada para que la reconocieran, según ella, consistente en una apertura interior de los sentidos que le permitiría escuchar. Llegado el momento, la contundente voz de la sangre. A veces la invadían oleadas de tristeza y melancolía cuando la intuición le decía que sus padres habían muerto y que lo que hallaría sería su tumba. Pero esos estados duraban poco y el siguiente domingo volvía a engalanarse para ir a sorprenderse con el grito de la sangre a la Plaza Mayor. 3 meses antes de que muriera Amapola, despertó sobresaltada. Ellos embarcaron y una tempestad los sepultó en el fondo del océano. Su tumba es el ancho mar de toda la tierra. Cuando yo muera, pronto, quiero que depositéis mis restos junto a ellos. Arrojad mi caja al agua como si yo fuera un capitán marinero. Hacedlo por amor a Dios, por amor de Dios. Si me enterráis en la tierra, sentiré que continúo huérfana por los siglos de los siglos. En eso pensaba Juan de Mairena, camino a ninguna parte. Esa noche, acaso influido por los deseos de su amada, le habría gustado desembocar en una playa, sentir las olas frías lamiéndole los pies, como un perrito juguetón, oler, embeberse en los aromas marinos, pesqueros, recoger conchitas y hacerle un collar a Amapola y
y Amapola zarparía con su collar de conchitas camino al encuentro de sus padres, bogando sobre la tumba azul. Lo haré, dijo en voz alta. Llevaremos tus restos al mar, aunque está muy lejos, tesoro, y lo sé. Es igualmente horrible que los gusanos. Se detuvo y miró el cielo con envidia. Ella navegaba allá arriba, en los espacios sin límite. Podía oír su corazoncito latir dentro de la noche. En ese mar espléndido, Amapola ya habría encontrado a sus padres. Aquella era su tumba. Soy débil y te necesito. Pídele a las plantas que no busquen al sol, a los perros que no ladren y a los gatos que no acechen a los ratones. Juan el Cumplido creyó comprender lo que su esposa había querido decirle con los apagones y estremecimientos. Querías recordarme la promesa. Sabes que cumplo. Tus restos descansarán en el océano. Los murciélagos chillaban. Alguien sopló dentro del quinqué y apagó la mecha. Oscuridad. Sí, pajarillos, sí. Hoy mismo comenzaremos los preparativos. Embarcaremos. Embarcaremos. De la piedra brotaron chispas. La yesca hizo lumbre y la pajuela de azufre, luego encendida, comunicó fuego a la mecha de la vela. Juan de Mairena percibió un cerro de basura pestilente. Podredumbre, dijo hastiado. Desperdicio. Así como el cuerpo defeca las sustancias que no asimila, alguna vez el alma obra el cuerpo como basura corrupta e inservible. Querida mía, este montón de mierda ilustra mi visión del mundo. Esta ciudad es basura sin ti. Esta ciudad es corrupción, esclavitud, desprecio por lo humano, caos, revoltura. Esta ciudad es mierda, mierda. Mierda sin tu espíritu, sin tu amor. Escupió con asco y volvió a ponerse en marcha. No muy lejos, percibió la luz titilante de un quinqué y la sombra de un caballero. De entre los chillidos de los murciélagos destacó el llanto desolado de un bebé recién nacido. Buenas noches, caballero, saludó don Juan Manuel. No quisiera interrumpir vuestro camino, pero podría decirme usarse... ¿Qué horas son? Capítulo 12. Dichoso el que sabe la hora en que muere. El ojo del bulto afinaría la puntería, conduciría con sádico placer los filos del acero hacia los puntos más vulnerables. Las 11, caballero. Pues dichoso el que sabe la hora en que muere, gritó don Juan Manuel asestando la primera puñalada. No hubo hueso que se opusiera. El cuchillo entró con presuroso aguijonazo hasta encontrar el tope de su propia empuñadura. ¡Lástima que la hoja no hubiese sido más larga siquiera, con alcances para salir victoriosa 20 o 30 centímetros por el otro lado, ostentando como insignia el corazón, el hígado, el páncreas! ¿Qué os pareció el pinchazo, compadre? ¿Agrió un poco vuestros aires de conquistador? Juan de Mairena, tambaleante, apretó
estaba la herida. Su herida, suya, más valiosa que todas las posesiones. Dios le había enviado ese ángel comprensivo que le daba un pasaporte franco al cielo. El celoso hundió la daga por segunda y tercera vez en el vientre del zapatero. La muerte debía vociferar, revolcarse, ruega por tu vida, marrano. Juan el Cumplido cayó, produciendo un ruido seco, desmesurado, como si hubiese descendido desde la cima de un abismo. Él reía como llorando, sus ojos chispeaban. Era el orgasmo. La ira reconcentrada fluía a chorros. ¡No os quejáis, cerdo! ¡No os quejáis! ¡No os quejáis! Fascinado en la obra, perdida la conciencia del tiempo, viviendo a plenitud la sensación del juego macabro. ¡Toma esta! ¡Y esta! ¡Y esta! Nunca se cansaría de apuñalar. Había alegría, lágrimas, pujidos de berrín, mocos y fatiga y desesperación en la conciencia, en la contienda desigual entre vivo y muerto. El otro hombre no recordaría nunca en qué momento, con qué puñalada había dicho una frase trunca de amor, un nombre. Ahora recibía las cuchilladas en el suelo, pasiva y silenciosamente. El difunto se había salido con la suya. Por eso los berridos del bebé recién nacido ensordecían. No me dejes, papá, papacito. ¡Que pronto os rendí, serpiente! El brazo derecho se cansó de acuchillar, tomó la daga con el izquierdo y reemprendió el desahogo. El muerto lo había frustrado, muriéndose tan pronto. ¡Sangre, sangre, sangre! Mascullaba lloroso, poniendo en sube y baja su rabia. Habría dado el dedo gordo de su pie derecho con tal de que el seductor resucitara. Sin los espasmos de la agonía, sin los gemidos y epilepsia del dolor, las puñaladas posteriores carecían de mérito. Eran monedas falsas, un modo fraudulento de subsanar las deudas de honor. Tendría que morir, morir para que su odio persiguiera al maldito, 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 más allá del valle de la vida, en los páramos del sueño eterno, cabalgando sobre Rosalía. ¡Arre! ¡Destripa! ¡Vuela! ¡Sangre! ¡Sangre! De verdad lo era. Era sangre. ¡Sangre! ¡Cobarde! ¡Os habéis orinado de terror! Pero ese líquido pegosteaba sus manos. ¡Voy por luz! ¡Quiero verla! ¡Verla! Borracho, navegando sobre su voluntad a la deriva, fue por el quinqué. Lo primero que vio fueron sus manos tintas en sangre. Escuchó temblores, su boca dijo: ¡La ronda! El tribunal de la Santa Inquisición pronunciaría el veredicto. ¡Quemadlo! ¡Pactadlo con el demonio! Ahí va, va entre loas y aplausos, marcha con picuda coraza. San Benito y Vela Verde lo acompañan curas y vicarios enlutados, el alguacil mayor de Cancillería, los oidores enemigos, los oficiales del Santo Oficio. La ciudad comenta su desquite. Es el héroe, el paladín justiciero del amor mancillado. Gracias, caballero andante, devolvisteis al altar la llama sagrada. Llevo la frente alta, les grita, y luego indignado, rechazando la imagen que le pinta delante un vicario,
¡Quitadme de enfrente el crucifijo de mi cama! ¡No lo besaré! Pongo la rodilla en tierra solo por el amigo que me ayudó en la empresa. ¡El diablo, caballero! ¡El diablo! Atabales y trompetas imprimen ritmo a la procesión desde su lugar bajo un dosel de terciopelo morado en cuyo centro está bordado el escudo de España. El virrey Don Lope Díaz de Armendáriz lo saluda sonriente, meneando la cabeza en señal de aprobación. Bien hecho, muchacho. Yo le hubiese arrancado la lengua, metido un tizón candente por el culo, aporreado los testículos, picado los ojos, mutilado el pene, metido un gallo en las entrañas. Altanero, recibe el homenaje con ligeras reverencias presuntuosas y escucha los cargos tediosos en su contra, encerrado en una jaula de madera pintada de negro. Retumbaba en la noche su corazón. Bom, 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 bom. Marcialmente su corazón bélico. Bom, 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 bom. Eufórico, achispado, sangre. Oh, vino movía el quinqué como si estuviera sobre un galeón haciendo señales a otro barco. Adelantando unos pasos, alumbró al muerto a distancia. Quería cerciorarse de que la muerte hubiera calado bien hondo. No fuera que su rival lo acuchillara por sorpresa. ¿No era deliciosa esa muerte tendida en el polvo? El hombre, siendo muy inferior a Dios en la obra constructiva, podía comparársele en la destrucción. Lo que el demiurgo creaba con sus criaturas lo corrompían con saña loca, con disfrute ilimitado. Ya junto al zapatero logró ver lo que sería mil y mil veces peor que la devolución de la herida. Una sonrisa en plena gratitud, hermosa, mística, iluminada. La sonrisa lo acariciaba, lo bendecía, se le iba encima como un perrito cariñoso, se le untaba en los labios, le jugueteaba por el cuerpo, cosquilleando y alegre, revoltosa, traviesa. Subió la marea, subió, os burláis, marrano, pateó al cadáver, una, dos, sacándole ruido, ya no... Ya no quejas de dolor. Llamaría a sus lacayos para que le cortaran los labios, que le arrancaran de raíz esa flor de luz. La sonrisa oscurecía los demás rasgos de la cara. Eran señales luminosas del otro barco que le contestaba. Me marean las olas, capitán, dijo, acuclillándose. Durante unos segundos permaneció con los ojos cerrados y una mano en la frente oprimiendo. Estaba a punto de zozobrar, de hundirse para siempre en los remolinos del inconsciente. Abandonad el barco, abandonadlo, que se hunde. Nadie más que él y las ratas habitaban el cascarón a la deriva. Nadie más que él y el silencio hambriento, la soledad sedienta de compañía. Tentó el jugón del muerto. Soy don Juan Manuel. ¿Cuál es vuestro nombre, capitán? Pellizcando con furia el antebrazo del zapatero. ¡Gritad, escupidme, por favor! En el aire, muy arriba, se insinuó el llanto del bebé, resignado a su abandono. Nadie iría a consolarlo. ¡Dadle de comer a esa niña, marineros! ¡Que se calle! ¡Hacedla callar! Quiso comerse la lengua. Buscó una luz en las ventanas de las casas vecinas, masas oscuras, nada.
Los camarotes estaban en silencio, la gente dormía, pero había que darse prisa. Un grito, una queja. La sonrisa volvió a fascinarlo, lo atraía, mareaba. No os entiendo, ¡estáis loco! Los muertos no perdían la razón, carecía de ella, eran barcos desrazonados, detenidos en el océano de la nada. ¡Nada! ¿No podíais apagar esa candela? El difunto respiraba, sí. Inflaba y desinflaba el pecho y vivía, vivía. ¡La daga! ¡La daga! La encontró clavada en el cuello de Juan de Mairena. ¡Sacó el puñal! Sintiendo que le quitaba el ancla al barco difunto. El ancla roja, criminal, loca. La limpió con la capa del muerto y la puso en su funda. En la hoja de la daga, en el filo. No sabía. Cortaban los gruñiditos casi imperceptibles del bulto. Aunque no había ninguna luz acusadora en las ventanas, alguien lo espiaba, sentía una mirada. Memoria, pasado, días, años, polvo. Las capas delgadas del tiempo se encargarían de darle al crimen pátina de olvido. Olvido, la cunita donde se mecían los horrores. Él sería la nana dócil y buena, que les cantaría canciones de modorra para tenerlos dormidos, pero los horrores son insomnes, pelan los ojos noche y día, noche y día. Metió el índice estirado en la boca sangrante del cuello, saboreó. La sal lo decía, el seductor había muerto. ¡Muerto! Y él estaba vengado. Vio a uno y otro lado sonriendo como idiota y produciendo un ruido ronco, salía del pecho. «Tengo que hacer algo con vos», le dijo al muerto. «No quiero que mañana encuentren iluminado el candil de vuestros labios cerca de mi casa». Cogiendo una de las muñecas del difunto, comenzó a arrastrarlo. El barco flotando en la nada se resistía, parecía agarrado al suelo. El viento está en contra, capitán, el muerto pesaba, muerte de plomo. La posición en que jalaba Juan el cumplido, siempre sonriente, le hizo recordar la joroba de Sancho, sucio y vil asesino. Todos los seres serviles se agachaban, por eso les crecían jorobas. Se secó el sudor, imbécil, te manchas la frente, restregando con la capa. Revisó al muerto. Juan de Mairena no llevaba nada en los bolsillos, nada colgado al cuello, nada en los dedos. Mejor así, no habría que deshacerse de nada. Prosiguió con el arrastre. En verdad los muertos pesaban más que los vivos. El jorobado se le apareció dentro de su cabeza, diciendo: «Al menos vos recordaréis una espléndida sonrisa, excelencia. En cambio yo, solo la mordida de mi primer degollado. ¡Demonios, lárgate!», exclamó haciendo ademán de espantar a una mosca. Se detuvo. «Mi satisfacción no será completa hasta que os vea bien, compadre», se hincó. Las tinieblas no lo dejaron precisar los rasgos, aunque rozó la nariz del zapatero con su propia nariz. Dos veces estaba fría, húmeda, nariz de perro. La nariz de un perro vivo en la de un muerto. ¡Maldición! Había dejado el quinqué de la proa, en la proa del barco. Fuera curiosidad. Tenía que arrojarla por la borda si no quería que lo descubrieran. ¡Terminemos, terminemos, terminemos! Arrastrando de nuevo con vigor, el ojo espía le daba fuerza para concluir con la tarea. Cayó de espaldas sobre un cerro de basura. Aspiró la podredumbre. Sostuvo las manos abiertas unos instantes. No sabía dónde embarrar la sensación blanda, asquerosa. El contagio inmundo de la basura en las palmas. Se limpió primero en la cara de Juan el Cumplido, siempre sonriente, y luego en sus ropas con desesperación, asco. Vomitó una sustancia espesa, amarga. Vomitó el crimen que no lograba digerir. Agarrándose el estómago en danza de tripas, las vísceras asustadas arrojaban fuera el objeto de su miedo y de su asco.
Esa blandura olorosa a gusanos y a muerte permanecía prendida a su nariz y a su mente, aun después de que pisara los bosques deprimidos del más allá. Allá su espíritu vagabundo andaría, arqueado, agachado, su sombra se curvaría por estar eternamente próxima al vómito. Huele a crimen, hiede, apesta, dijo poniéndose de pie, bamboleándose. Así, bamboleándose, se dirigió a su casa. Ese llanto, ese maldito y enloquecedor llanto de bebé recién nacido lo siguió hasta dentro del patio. Tuvo que ahogarlo, sumergiendo la cabeza en la fuente de azulejos. ¡Ay, no soñaba! ¡No soñaba! ¡Se había vengado! ¡De uno! ¡Faltaba ella! Pero la noche era propicia. Sería capaz de completar la hazaña. Al sacar la cabeza de la fuente, el relincho nervioso de Rosalía le dio la bienvenida. ¡Bonita, bonita! Murmuró, zambulléndose también en el calor del saludo. ¡Cómo le hubiera gustado tener alas para acompañar en su vuelo a los murciélagos! ¡Subir! ¡Perderse en la negrura sembrada de luminarias! Pero su crimen era plomo, atado a sus tobillos. Descender. No consistía en eso su futuro. Estaba cansado. Le sería difícil subir a ella y matarla. Inclusive arrastrándose, reptando como gusano. Y si bajara a ese submundo de babosos. Si bajara. No, aún ahí los monstruos blandos lo despreciarían. Aún ahí, en ese subterráneo de inconsciencia, su crimen y el que seguía resultaban demasiado negros. Vaya, que vienen esos pensamientos deprimentes. ¡Vamos! ¡Fuera, perros negros! ¡Fuera, gusanos lánguidos! ¿Sois feliz o no, don Juan Manuel? Hundió la cabeza en el agua fría de la fuente. ¿Habría soñado? No. El bulto había cumplido su palabra. El barco flotaba en la basura. ¡Basura entre basura! ¡Nada entre nada! Sacudiendo la cabeza empapada, os felicito, don Juan Manuel. Don Juan Manuel, sois digno de reverencia, sois un rey, un caballero, con la marca alta. Y llegaría más alto cuando empujara la daga en el corazón adúltero de doña Mariana esa noche, subiendo. Escuchó un silbido suave, lacrimoso. Satán, ven aquí, en voz baja. De pronto consciente de la hora y del lugar. Satán, aquí. Palmeándose los muslos, deseaba que el perro lo festejara, lo lamiera, lo venerara, como al amo más bello y valiente. Pobre Satán. Había perdido a su mamá, doña Mariana, por haberle manchado el vestido de sangre. Se identificó con el perrito pateado y tuvo ganas de contarle lo que iba a hacer con ella, falsa madre, estéril y falsa esposa, infiel, puta marrana. Las gotitas rubí que emanaban del hocico de Satán le recordaron la sangre del crimen y una duda mortal lo acuchilló. En la madrugada notarían la sangre enturbiando el agua de la fuente. Estaba perdido. ¡Horror! ¡Sería juzgado! ¡El santo tribunal de la fe dictaría la sentencia! ¡Qué madre lo pactó con el demonio!
¿A dónde meterse? ¿A dónde huir? ¿En qué basurero arrojar la conciencia? Pronto tenía que pensar, pensar. Invocaría al bulto, el bulto le daría la solución. Pero no, ya no, ya no, no quería ver su ojo infinito hundirse en esa gelatina de tormento. Resignado a ser descubierto, ¿tú qué harías, Satán? ¿Cómo me ayudarías? ¿Cómo? ¿Cómo? Rascaba la barriga del animal cariñosamente. ¡Ah, con que tienes cosquillas, chiquito infeliz! Probablemente nadie había jugado con él de ese modo. Ni su falsa madre, por un insignificante vestido, le había rascado así la panza. La panza. Infeliz más que infeliz. También los animales llevan impreso en la sangre su destino. Satán lo tenía escrito en sus vísceras. En sus vísceras cortadas que tarde o temprano lo conducirían a la muerte. Quizá temprano, más temprano, amigo, quizá. Quizá te haga un favor. Meditó un instante. No existía otra alternativa. Satán había sido puesto en su camino para salvarlo. Sí, sí decidió. Correría el riesgo. Si despertaban, manos a la obra. Un minuto podía ser fatal. Colocó a Satán y le descargó un puñetazo en el estómago. Perdonadme, amigo, queriendo ahogar los aullidos. Petrificado, esperó un infinito a que amainaran los bramidos que a nadie conmovieron, ni a él. Estaba demasiado sumido en la preocupación de ser o no ser descubierto, en el albur que se jugaba con la suerte. No dudaba, viendo al animal retorcerse de dolor, que la voz de doña Mariana rompiera la noche y el misterio, confirmando con ello su sentencia de muerte. ¿Qué pasa de ella? Que bajara desde el segundo piso, él opondría un nada, mi amor, nada, Satán, que se muere como morimos todos. Mientras Satán y el bebé recién nacido lloraban quedito. Él se desnudó, hizo bola sus ropas y comenzó a caminar despacio, muy despacio, dándole oportunidad al perrito de que lo siguiera al interior de la casa. Costó trabajo que Satán se levantara. Su muerte compadecida no deseaba que el perrito agonizante realizara más esfuerzos, pero él lo llamó suplicante, y Satán logró ponerse en cuatro patas. Tonto. Indignaba su tontería y su nobleza. Tonto. Y heroico, ebrio, moribundo, con el hocico chorreando sangre, Satán iba tras su amo, seguía la voz. Satán, ven aquí, aquí, vamos, chiquito. Rebullendo de júbilo orgulloso, el esfuerzo del perro le hormigaba de emoción en el estómago. Hubiera querido gritar, reír, reír como un loco. Necio. Trastabillante, utilizando el último aliento, Satán continuaba en busca de maltratos. Más patadas, más puñetazos, de esos cariñosos, por favor, más. Más de corazón, parecía pedir con su actitud, sus quejas y sus silbidos lacrimosos. Don Juan Manuel encendió un candelabro al pie de la escalera. Cuando menos unos escalones, amigo. Tres, tres. ¡Ánimo! Dentro de poco descansarás en paz. Allá no habrá nadie que te lastime. Adelante. Vamos, chiquito. Ven, ven. Te tengo. Te tengo un hueso exquisito que podrás morder. Ir mordiendo durante el viaje. En el primer rellano, el perrito se echó para siempre. Don Juan Manuel lo contempló un momento inmóvil, rígido, iluminado por una sonrisa siniestra.
vio como la sangre echaba en descanso de la escalera. Sangre encharcada. Vio como unas gotitas se aventuraban escalones abajo. Así concluye la cuarta entrega de la leyenda de Don Juan Manuel. Horror hemoficción. Tiembla de terror. Suscríbete. Dale a la campanita. Y súmate. Plataforma Artemoficción, Juan Trigos S.